vamos a tomar contacto telefónico, si les parece, con el intendente interino de Paysandú, Fermín Fariña, que le agradecemos estos minutos con Desayunos Informales, a raíz de la situación lamentablemente que tuvo que vivir la ciudad y el departamento por la tormenta de las últimas horas. ¿Cómo está? Bienvenido y gracias por estos minutos con nosotros. Oh, buenos días, Lucía, y a todo el panel ahí de Desayunos Informales. La verdad que una situación en Paysandú bastante compleja. Lo importante a resaltar, por lo menos hasta ahora, la información primaria que tenemos, no hay heridos graves, salvo una situación puntual con un accidente de tránsito derivado justamente por la atención en la emergencia con la dirección de bomberos, pero puntualmente, bueno, esa situación está atendida. Y bueno, un evento climático complejo, con vientos de más de 120 kilómetros por hora en la mañana de hoy, alrededor de las 7 menos cuarto, que ha derivado tener una situación de voladuras de techo en más de 200 situaciones, 200 casos, solamente aquí en la ciudad, más lo que ha sucedido también en Piedras Coloradas y en Porvenir, trabajando intensamente junto al SECOED, que está desde primera hora trabajando en la atención a los damnificados, caídas de columna del tendido eléctrico, árboles caídos también por toda la ciudad, la ruta 3 en este momento está parcialmente interrumpido el tránsito, estamos tratando de que se habilite en forma próxima también, pero bueno, ese es un poco el panorama que estamos viendo en Paysandú hasta ahora. Bien, intendente, mientras usted nos relata lo que está ocurriendo, estamos viendo imágenes, la verdad que muestran el viento terrible que azotó, los tomó por sorpresa, ¿cómo fue? Había una alerta, ¿verdad? Había una alerta, la verdad que si bien eso estuvo a través de los servicios meteorológicos comunicados, estas situaciones son las que obviamente no se pueden prever porque fue una turbonada que directamente afectó. ¿Cuánto duró? Y a ver, el tiempo, la verdad, sinceramente, no tenemos todavía una estimación primaria, pero alrededor de 15 o 20 minutos, sin duda, en un pico, la información que nos aportan las estaciones meteorológicas es que a las 7 y 10 de la mañana los vientos superaron los 120 kilómetros por hora. Hay imágenes dantescas aquí en la ciudad, sobre todo lo que tiene que ver con árboles arrancados de cuajo, voladuras de techo, pero llevarle tranquilidad a la población y a los vecinos de Paysandú, que está trabajando toda la gente de la Intendencia junto a todo el SECOED, tratando de llegar a cada uno de los lugares con las cuadrillas para poder habilitar lo que tiene que ver con la vía pública, con el sumo cuidado también por el tema de la energía, trabajando con UTE para dar seguridad, sobre todo a la hora de ir a poder hacer el manejo de los árboles caídos. El SECOED está recibiendo innumerables llamados por lo que tiene que ver con voladura de techos. El propio director nacional del SINAE viene hacia Paysandú, Rico viene en camino hacia aquí. Hemos recibido el apoyo también de comunas vecinas. A nivel del interior, los propios municipios también han dispuesto sus cuadrillas para atender estas situaciones. Se ha habilitado también un espacio de emergencia para las personas evacuadas o autoevacuadas. ¿Se tiene un número de cuántas son las personas evacuadas y autoevacuadas? Y en el momento, el número primario, primero de la mañana, estamos ahora a minutos de reunirnos nuevamente con el Comité Ejecutivo de Emergencia. En principio fueron unas 15 personas, pero hay que recordar también que esto ha ido en avance porque las personas todavía están en su domicilio tratando de ver cuál es la situación. Estamos llegando a esos lugares, sobre todo en lo que tiene que ver con árboles caídos sobre alguna infraestructura, también alguna caída de muro que afecte la integridad de alguna vivienda. Estamos atendiendo esas situaciones porque son las de emergencia para que, como dije al inicio, no tengamos que lamentar daños en las personas, ¿verdad? Bien, y usted hace referencia a árboles caídos, problemas en cuanto al suministro de energía eléctrica. ¿La recomendación es quedarse en sus hogares, si se puede? Exactamente, exactamente. Aquellos vecinos que no tengan la necesidad de salir, que se queden en su domicilio. En este momento, si bien las condiciones meteorológicas han amainado, lo recomendable es no transitar, porque como le dije al principio, hay mucho árbol caído, muchas chapas en vía pública también. Hay imágenes que la verdad que seguramente si ustedes están visualizando lo que le ha llegado a Paysandú, situaciones donde techos enteros se han volado, tinglados enteros se han volado, y bueno, vamos a extremar el cuidado, se está trabajando, hay varias cuadrillas en toda la ciudad, conjuntamente con algunos departamentos como Salto y Río Negro que han dispuesto la llegada de algún personal, lo mismo Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, algún municipio también, para tratar de dar una solución primaria y luego también atender en aquellas situaciones donde voladura de techos
sea necesario, bueno, alguna reposición, estamos en ese trabajo en este momento. Bien, ¿tuvo contacto con el presidente de la República o tiene entendido que pueda llegar a ir al lugar? Tuve contacto con el secretario de la presidencia, con Álvaro Delgado, quien inmediatamente se puso en contacto conjuntamente conmigo y con el intendente Nicolás Olivera, que desde primera hora estamos en coordinación permanente para que se active obviamente los protocolos vinculados al SINAE. En principio, en este momento estamos atendiendo la situación aquí en la ciudad, en coordinación con las autoridades nacionales, también con el propio ministro de Defensa también, porque hubo una afectación a una de las reparticiones del ministerio aquí en Paysandú. El batallón mecanizado número 8 sufrió daños de entidad, al igual que en el espacio integrado del puente Paysandú-Colón también. Si bien está funcionando el paso de frontera, está en un formato ahora de sistema manual porque también había problemas de energía en ese lugar. Muy bien, intendente interino de Paysandú, Fermín Fariña, gracias por estos minutos con nosotros. Favor, nos dejamos seguir trabajando. La demora, pero estamos justamente en la calle en este momento y bueno, ahora vamos a tomar contacto con el resto de las autoridades del departamento. Gracias por este contacto. Hasta luego.